Buenas tardes, amigos y seguidores de la agencia Cuadratín Guerrero. En estos momentos nos encontramos aquí al interior del Mercado Central, donde esta tarde personal de la Marina, de la Guardia Nacional, así como de diferentes áreas del gobierno municipal, realizan un operativo aquí al interior del Mercado Central, donde van a estar cerrando y notificando a estos establecimientos no esenciales aquí en el mercado para que bajen sus cortinas y así sea una medida preventiva ante esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Ahí, como pueden ver en sus imágenes, pues son partes de este operativo, de este recorrido que están haciendo aquí las autoridades de la Marina, Guardia Nacional, de la Dirección de Mercados, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Gobierno Municipal, aquí al interior de este Mercado Central en la Avenida Constituyentes, en la Colonia Progreso. Pues esto es como una medida preventiva ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y así poder hacer que estos negocios no esenciales empiecen a cerrar aquí en el puerto. Y así no el número de contagios que hay por el COVID-19 aquí en el puerto disminuya. Ahí vemos cómo están caminando todos los marinos de la Guardia Nacional, quienes vienen acompañando a los funcionarios municipales para notificar y cerrar estos negocios no esenciales aquí en el Mercado Central. Cabe señalar, ya recorrimos aquí la nave de flores, así como también algunas naves que están aledañas, donde podemos ver, podemos observar que algunos de estos puestos se encuentran cerrados. Incluso partes de estas naves también ya se encontraban cerradas con las cortinas abajo. No hay ingreso a las personas, pero pues se encuentran realizando este operativo para los pocos establecimientos no esenciales. Cabe señalar, son a los que se les notificará y los que cerrarán este miércoles aquí, tras este operativo al interior del Mercado Central. Pues este operativo se suma a otros que han realizado en algunos otros municipios, sobre todo pues los que tienen el mayor número de contagios, donde han aumentado estas cifras, donde han aumentado estos decesos, como puede ser, como es mejor dicho, Acapulco, Chilpancingo, donde hemos visto que han realizado diversos operativos de este tipo para cerrar estos negocios no esenciales aquí en el puerto. Aquí, como podemos ver, amigos y seguidores de la agencia Cuadratín, pues estamos llegando a una nave del Mercado Central. Vemos que están ingresando aquí en esta nave, donde sí han encontrado algunos puestos. En esta nave del mercado sí hay negocios abiertos. Están encontrando aquí estos negocios
abiertos a los cuales les van a notificar, les van a indicar que cierren, ya que son negocios no esenciales. Aquí en esta nave podemos ver algunas piñatas, alguna hierbería. ¿Esta de acá, de tu izquierda? Para dar la vuelta, jefe. Vamos a salir acá. Ahí podemos ver. Pues siguen realizando este recorrido operativo por todas las autoridades municipales en compañía con marinos de la Guardia Nacional para cerrar y notificar a todos estos negocios. Ahorita estamos aquí en esta nave de hierbas. Vemos algunos negocios de piñatas, algunas ventas de veladoras. Ha sido en esta nave donde hemos visto estos negocios abiertos, ya que nos metimos a la nave de flores. Y también ahí vimos que estaban cerrados todos los negocios, así como los accesos, las entradas, estaban cerrados. Aunque pues eso no impidió para que realizaran un recorrido y checaran. Ahí pueden ver. Un molino. Pues podemos ver estos negocios que nos hemos encontrado en esta nave, en estos recorridos. En su mayoría son venta de hierbas, veladoras, piñatas. No todos, pero sí hemos encontrado algunos de estos negocios abiertos. Donde están haciendo este recorrido y notificando a todos los comerciantes para el cierre de estos negocios no esenciales, como lo han indicado y lo han recomendado las autoridades de salud. Eso es lo que están haciendo, cerrar estos negocios no esenciales. A diciembre, Navidad. A diciembre. Diciembre. Ahí pueden ver, pues, estos pequeños negocios, como estos comentarios que están haciendo los locatarios. Con el kilo de frijoles, vino de arroz y todo el pedo, mira. ¿Y a cómo va a ser la feria? Y de volada cerramos. Nada más les vienen a decir que cierren. ¿Ninguna ayuda han tenido? ¿Dónde está la ayuda? Según quieren que cierren. ¿Y cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer, pues? Tenemos una familia que mantener, ¿no? Eso hubiera de haber el gobierno. ¿Sabes qué? Allá al pinche mercado hay más gente allá que aquí. A ver ya cómo va a ser, pues. ¿Qué es lo que usted de vende? Volada. ¿Qué es lo que usted vende, de señor? De volada cerramos. ¿Qué es lo que vende? Ciudadanos, estamos aquí en el derecho de llevar la comida. A ver dónde está el gobierno. Planta medicinal. Nada más vienen a hacer alboroto. La ayuda. ¿No les han dado alguna alternativa, señor? Están haciendo cerrar a fuerza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos que comer. A ver dónde está la ayuda, el kilo de frijol, arroz. Tenemos una familia. No les han dado nada, no les han comentado nada. No les han dado alternativas, no les han comentado nada las autoridades. O sea, nomás a la brava. Ya, salimos. Papel,
un escrito, ¿sabes qué? Se va a sacar, se va a hacer limpieza o algo. Le han dicho, ¿sabes qué? El que no tenga, le vamos a ayudar. Aquí está el kilo de arroz, el kilo de frijol. A ver, nada, papi, tenemos que andarle buscando. Honradamente aquí estamos trabajando. Pero mira. Bueno, ahí están escuchando. ¿Dónde? Así están escuchando. ¿Cuál es su nombre, okay, señor? Y está bien, ahí, para que sigan ahí al gobierno, a ver qué. La ayuda, ¿de dónde está? Estamos haciendo fuerza. Porque no queremos, queremos llevar la comida. Queremos llevar ese el alimento. Tenemos una familia, de aquí dependemos mucho. Pero ya ves dónde está la ayuda. ¿Nadie se ha acercado a ayudarlos? ¿Dónde? ¿Nadie se ha acercado a ayudarlos? Nadie nos está ayudando. El gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal. El gobierno estatal, federal, ni nada. Son como otros propios medios, aquí estamos. Nos están obligando a cerrar. A ver, ¿qué van a hacer ahora? Se murió y me dejó acá. Porque no tengo una familia, me dejó sus hijos. Somos auténticos los secretarios del mercado. Para mi nieto. ¿Antes acaso ha ayudado a uno? No, papá, no nos han ayudado. ¿Ninguna autoridad ha venido? Ninguna autoridad ha venido. Ni de ayuda, ni despensa. No, nada de eso. ¿No le han dicho que usted, por ser adulta mayor, se quede en su casa, que es más vulnerable? Pero tengo que mantener a mi nieto porque no tiene más familia. Porque mi hija se murió de cáncer y quedaron las niñas sin cuerpo. Y yo soy la que la sostengo, la mantengo. ¿Y qué es el llamado que le hacen las autoridades? Que nos ayuden, que no nos cierren, porque es nuestro medio de mantener a nuestros nietos, si son gemelos, imagínate. Puro gemelo tengo, la hija se murió de cáncer. ¿Quién me va a ayudar? ¿Usted qué vende? ¿Cuál es su negocio? Este. También de hierbas. Más que yo. Es la única persona que depende en sus nietas. Depende de mi nieta. Si pregúntale aquí a mis compañeros que así es. ¿Y sus nietas son menores de edad? Pues sí, pues tienen 15 años, pero todavía van a la escuela. Hasta que yo aguante le voy a dar el suyo. Porque qué van a hacer en la vida ellas solitas. No es justo. Quiero que nos echen la mano, que no nos cierren, porque es el medio de vivir de nosotros. Yo tengo mis nietas, soy la única que las mantengo. Yo veo por ellas. ¿Usted qué vende? Hierbas, aquí adelante. Estoy cerrada, ¿qué voy a hacer? Estoy angustiada. Eso me va a matar, que nos cierren el negocio. ¿Cómo vamos a vivir? El gobierno no nos ha dado ni una ayuda ni ninguna. Eso que salió en la tele, que los 25 mil pesos que iban a dar, no han dado nada. Nada nos han dado, joven. ¿Su nombre? Socorro Valdés. Socorro Valdés. Pues bueno, amigos y seguidores de Cuadratín, ahí están escuchando los comentarios de estos comerciantes, este llamado que hacen, que han hecho, que las autoridades no se han acercado, y no les han dado ningún apoyo, ninguna despensa. Es por eso que dicen que ellos continúan trabajando y es por eso que no han cerrado todos estos negocios. ¿Nadie quedó ya? No, no salieron. Gracias por venir. Pues bueno, amigos y seguidores de Cuadratín Guerrero, estén al pendiente de todas nuestras redes sociales, donde le vamos a estar informando de este y otros acontecimientos, así como los invitamos a que compartan todos nuestros videos, todas nuestras transmisiones, donde le estamos trayendo para ustedes toda esta información.